Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos en la ciudad de Guadalajara y me he encontrado la ciudad hecha un caos. Como primer dato, nos acabamos de enterar que acaba de fallecer don Vicente Fernández. En paz descanse en este momento. Estamos justamente a 1 metro de la funeraria donde se encuentra el cuerpo. Tenemos un maratón aquí, al parecer internacional, porque está muy bélico. Ahí están compitiendo, ahí está la raza. ¡Es todo! Además, el Atlas acaba de clasificar a la final. Está en la final, el segundo juego es hoy. Esta madre se salió de control. Yo agarré un boleto de oportunidad aquí con mi compa que me viene grabando. Y ahora esta madre cambió los papeles, se puso interesante. Acompáñame porque vamos a estar retratando toda esta experiencia. Ando un poquito ronco, a ver si no me quedo sin voz porque estoy saliendo de una gripita. Salió negativa la prueba, sale. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Por la nariz, por la nariz! La raza hay que motivarla porque está café. La gente pues está café, como todo aquí en México, todos estamos café. Qué bonito está Guadalajara. Monterrey está muy feo, con todo respeto. Vale, este es un evento que yo nunca había presenciado en persona, ¿sí me explico? Nunca había estado en algo así. Yo siempre lo había vivido en la televisión, en el Canal 5, en el 7, en los mitotes, pues TV, sí, todo ese rollo. Es la primera vez que estoy presenciando algo así. Hay muchas cámaras, hay mucha prensa. Al parecer estamos presenciando la salida del señor Vicente Fernández. Y pues una lástima. Ustedes saben que a mí me gustaba cantar una que otra rola por vacilada. Hay medios de Televisa, de TV Azteca, medios independientes, medios locales, hay de todo tipo de raza aquí documentando el hecho. Para mí es algo raro, porque yo siempre lo he visto en la televisión, pues como les dije hace rato. Está surrealista, yo venía acá en otro rollo, en otro concepto. Bueno, continuamos. Nos tocó palco, llegamos a tiempo. Estamos a la expectativa porque hay muchos medios aquí queriendo grabar, queriendo aportar, pues, queriendo transmitir, queriendo compartir. No sabemos si es esta, no sabemos si es la otra. Se avienta una dinámica. Aquí han estado a punto de arrollarlo varias veces, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ya salieron los cantantes aquí. Otra que no grabé. Se presume que ya está por salir el señor y la familia. No, todo emocionado. Ya está ingresando aquí los elementos de la policía porque yo creo que ya van a proceder con la operación, el operativo. Está ingresando aquí el comandante, creo, de la policía. De parecer viene saliendo una camioneta de escolta. Un poco de personal para abrir el camino, para que pase la persona. Ya pusieron una pequeña valla de seguridad para garantizar que pueda pues que pueda avanzar libremente. Por favor. Está pidiendo a la gente de favor que ábrense, se alejen. Ábrense, por favor. Por favor, por favor. Ahí va saliendo el jejeje. No los vayan a lastimar, por favor, ábranse. Ahí vamos. No saco chino. No saco chino, no saco chino. Mira. Chinero, hombre, qué mentalidad, hijo de su puta madre. Respeto, hombre. Qué curioso, güey. Quería volver y se nos fue. Dale. ¿No hay oportunidad, un raite? No. Dale, que le vaya bien. No nos quisieron llevar. Salió Bernil. Dos, tres en carro. Se fueron todos en el carro. Mira.
Pero sigue siendo el rey, el viejo, dice. Bueno, pues nosotros no traemos transporte y la neta, no hay bistec como para ir allá al rancho. Pero hasta aquí mi reporte, Joaquín. Me etiquetaron en una historia, decía, tú no perteneces a esa familia, dice. Y pues es cierto, sale, fíjense. Y ahora pasamos de lo dramático a este evento, un macroevento. Un fenómeno todo este pedo, el Atlas, pobrecito. ¿Cuándo tenían sin clasificar? 50 años. ¡Tu madre! No, pues está bien feliz la gente. Vienen aquí a pegarse el COVID, a comprar churros. El Omicron ya se omitió, pues ya. Pero está bien, o sea, cada quien. Aquí ando yo también. Estamos en busca de la famosa, ¿cómo se llama la porra? Porra 51, ¿cómo se llama? Queremos ver cómo, qué circo se avientan, porque dicen que se ponen bien bélicos, que se avientan unas técnicas acá, unos trucos. Y vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto lo vende ese, acá? ¿Cuánto lo vende? 10 varitos. Está bien, gracias. Tu madre, tienen una porra ya establecida, ¿me explico? Güey, se murió Vicente Fernández, viejo. ¿Qué sentiste tú? Me dio el temblor. Sí, yo también sentí muchos temblores. Una situación lamentable, estamos sin boletos, no tenemos boletos, ahí está la porra de León. Ahí está con la raza que yo vengo. Tenemos boletos, queremos entrar, más que no vamos a entrar. Está más cercado que un cerco de allá del Salado con el Miguelito, sin palabras. ¡Se anda cayendo! ¡Se anda matando el hijo de la chingada! ¡Ah, tu madre! ¡Árboles de la barranca! ¡Árboles de la barranca! ¡Está llegando el equipo! ¡El Atlas! ¡Vamos a filmar! ¡Sale, sale, 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 sale! No me la sé, pero aquí andamos. Dale. Me gané el trofeo al jugador del mejor al mejor jugador del partido. Mira, guacha. Me lo cambiaron, valió verga. Hey. Perro desentendido. Raza, pues no pudimos conseguir boleto, así que vamos a tener que retirarnos a la pantalla gigante que hay. ¿En dónde? En la glorieta, no sé qué. En la glorieta, no sé qué, no sé cuán. Mira, léele aquí. Atlas campeón. Puro Atlas con C. Pues no se pudo entrar al estadio. No hubo boletos. Y si había boletos, costaban bien caros. Y los que traían boletos están entrando apenas al estadio. Entonces, aquí estamos viendo en la pantallota. Vamos a ver quién gana. Puro Atlas. Thank you.
recontra. Estamos en un momento intenso para esta raza. Nos acabamos de ir a tiempo extra. No he dormido nada, 2 horas dormí. Ando bien jodido, no puedo cantar. Pero se me ha acabado el Atlas. Se acaban de quedar con un jugador menos y van para tiempo extra. Mira. Nomás por meter el codito, sale. Penales, raza, nos fuimos a penales, la gente anda bien emocionada. A mí me está llevando la Bernil, pero bueno, estamos vivos. Sale. Es la cadena, la academia, el nuevo campeón. La acaba de inventar, sale. Nos encontramos en la entrada al rancho de don Vicente Fernández y ya nos vamos para Culiacán. Llegamos pues tarde, ya fue el entierro y pues lo único que tengo que decir es ¡Ore tu maldito! Muchas gracias, Guadalajara, por esta travesía.